Bueno, y aquí vamos en una avenida principal de Austin con uno de los grandes amigos de acá que es Frank. Siempre nos ayuda. A ver, Hugo Daniel, ¿quieres decirle algo? No, pues es mi amigo Frank desde hace mucho tiempo. Y ahorita vamos en camino hacia el aeropuerto porque van a llegar una comitiva del estado de Coahuila. Van a estar aquí con el mayor. Y Frank es un tipazo, es de la gente que opera aquí todos los sistemas de emergencia. Digamos bomberos, policía. Tenemos aquí una muy buena relación, nuestra ciudad, con la ciudad de Austin, la capital de Texas. Bueno, yo ahorita no les puedo transmitir para que ustedes vean por la pantalla cómo está tan bonita esta ciudad. Sí, ya tendrás tiempo de salir a cuadro, Pamela. Muy bonito. ¡Saludos! Bueno, y el día de hoy estamos transmitiendo desde el país más poderoso del mundo. Y aquí vengo con mi amigo Mark. Y me está diciendo que hay una alerta de tornado. Aquí yo no sabía que había tornados. Así es que si nos ven volando con las vacas, ya saben qué pasó. ¡Arriba Texas, man! Déjenme decirles que estamos bajo alerta de tornado. Así es que si nos ven volando con las vacas, ya saben qué pasó, ¿eh? Miren, me comenta Mark que por el choque de las masas de aire frío y cálido, vean, ahí las nubes están en formación muy bajas y empiezan a hacer algo circular. Pues por eso estamos bajo alerta de tornado. Pero bueno, esperemos que no lo experimentemos. Saludos desde el país más poderoso del mundo. Bueno, y ahora aquí venimos con nuestro amigo Randy. No le pongas gorro, Panfilo. Hello, Randy. How are you today? Muy bien. And now. Cállese, ya anda hablando mucho inglés usted. No, vamos a ir por el comisionado. Aquí venimos en un Mercedes que es de nuestro amigo Randy. Randy es de los mejores bomberos y de los mejores personas aquí en Austin, que quiere mucho ahí a Coahuila y a Saltillo y a Toro, México. De hecho, anduvo en Tulum, ¿verdad, Randy? Sí, claro. Bueno, aquí vamos. Ándale, chiquito. Uy, ahí viene el remolino. Uy, ahora sí vas a andar corriendo. Aquí con nuestro amigo Randy. The best one, the best firefighter.